person. What is it doing with this dog? Okay. Dios, ya no están acá. ¿Quieres comprobarlo? Estamos aquí en el auditorio AFP Integra del Mali y qué mejor elenco para la obra El Otro Lado. Giselle Collao, chicos, por favor, vayan presentándose. Hola, ¿cómo están? Yo, bueno, soy Giselle Collao y en la obra El Otro Lado soy Lucrecia, la escritora. Antes de mandarme. Yo soy José Damert y en la obra El Otro Lado soy el personaje de Rodrigo. Ya vamos a ver. Yo soy Carlos Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y en la obra hago Don Patricio, que es un personaje de la obra dentro de la obra. Interesante. Hola amigos, yo soy Mauricio Papi, hago el papel de Joaquín. Hola, ¿cómo están? Soy Antonella Gallard, yo hago el papel de Clara, amiga de la protagonista, que es Lucrecia. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Cárdenas Ateri y hago el papel de Aldo en la obra. El chino. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marina Soria y hago el papel de Katia. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado las expectativas del público? ¿Cómo han sido? ¿Cómo la han tomado? Bien, gracias a Dios. La gente sale contenta, ¿no? Con buenos comentarios, muy agradecidos por el tiempo que se toman para venir a ver la obra y para también compartir con nosotros sus opiniones, ¿no? Me parece que la pasan bien, nosotros así lo sentimos también como energía. Sí. ¿Qué tal esa convivencia con actuar con José Damer? Porque imagínate, creo que cualquiera saldría loco de... Es un bacán, ¿no? Habla mucho, yo también saldría loco si trabajara conmigo. Diría, basta, José, basta, ya. Peleamos, por favor, yo también quiero hablar, claro. Además, al lado del gran Carlos Victoria, pues... Nuestras sesiones cafeteras en las tardes. Un amor. Siempre. Sí. Bien contentos con esta obra estupenda, las críticas, los comentarios de la gente que viene a vernos son muy buenas, porque realmente la obra es bastante entretenida, bastante buena. Chicos, o sea, imagínense, yo aún no he visto la obra y más ratito me voy a quedar porque quiero verlo, quiero ver de qué se trata. Además, elenco de lujo, por favor. El público. No te preocupes, hermana, la primera. Vamos a buscar ahí, total. De todas maneras, la primera hormiguita que ven ahí. 103. Vamos a subir, la vamos a subir. Me mandan a la L, capaz. No, al contrario. Apagan la luz y yo me voy adelante, de todas maneras. Te vas a divertir, de todas maneras. Es una obra que está bastante dirigida hacia el público, que disfruta del teatro, que vive del teatro, ¿no? Que ama el teatro, porque la obra habla mucho de eso, ¿no? De la gente que se dedica al teatro y de las disyuntivas que surgen cuando te dedicas al teatro, ¿no? Ya la vas a ver, que habla mucho de eso. Sí, además, a ti te he visto en el tráiler, si vienen y comienzan a indagar, o sea, ¿qué tal de repente para ti ese personaje que en esta ocasión te ha tocado? Me encanta, de hecho, estoy súper contenta con Katia. Me ha enseñado mucho, es una mujer muy fuerte, muy valiente y de todas maneras me deja una enseñanza muy grande. ¿Y los ensayos cómo han sido? Bueno, empezamos en el mes de agosto y bueno, hemos ido avanzando. Estuvimos ensayando en el vivero, la dramaturgia en Barranco y bueno, ya estamos aquí ya prácticamente un mes y justo el lunes próximo, el 11, es nuestra última función, así que están invitados. Sí. No puede ser, como que ya se acerca la última función, José Darme, no me has avisado, te has pasado. No, yo te avisé, es tú que andas muy ocupada, entonces no has podido venir, pero está bien, está ocupada la chica, está ocupada. El tiempo pasa. Sí, sí. Así que bueno, nos quedan estos días para que puedan venir aquí al Mali, este viernes, sábado y lunes a las 8 de la noche y el domingo a las 7 de la noche. Sí. Así que ya saben, están más que invitados. Solamente quedan 4, así que apresúrense, vengan a ver la obra, que está muy divertida, la van a pasar muy bien. Giselle, ¿algo más que quieras acotar? Pueden comprar sus entradas en Teleticket o vienen directamente aquí a la boletería del teatro. Los esperamos aquí en el Mali, El Otro Lado. Así.